Características técnicas de QML. En esta sección veremos términos o palabras que tal vez nos parezcan poco relevantes o difíciles de entender. Mencionaremos palabras como ser declarativo, imperativo, reactivo, señales, ranuras y otras. También Puede resultar algo difícil acostumbrarnos a estas palabras. Tranquilos, no es necesario que aprendas al detalle lo que te enseñaremos a continuación. Tómalo como un apartado informativo al cual puedes volver en cualquier momento y repasar algunos conceptos. Te explicaremos mínimamente a modo de introducción algunos detalles técnicos sobre QML que siempre es bueno conocerlos o tenerlos en cuenta. QML es un lenguaje de programación declarativo basado en JavaScript. Existen lenguajes de programación declarativos e imperativos. Vamos a explicar la diferencia entre ellos para entender mejor en qué consiste QML. Para ver la diferencia, es muy importante que entendamos que el lenguaje declarativo está orientado a resolver problemas o alcanzar objetivos, ambos preexistentes, y el lenguaje imperativo está orientado a resolver en general todo tipo de problemas, incluso uno que nadie antes haya tenido. Y el programador, utilizando el lenguaje imperativo, tiene el desafío de resolver programando funciones y objetos desde cero debido a que antes nunca se programó código para resolver un problema similar. También existe el caso en el cual ya exista código para resolver un determinado problema, pero no cuentas con él, no quieres utilizarlo para no tener que pagar derechos de autor, no quieres pagar licencias o simplemente lo quieres hacer tú mismo desde cero. En estos casos se utiliza habitualmente un lenguaje imperativo. Ejemplos de lenguajes imperativos son C ⁇ o C ⁇ JavaScript o PHP. Ejemplos de lenguajes declarativos son QML, SQL, HTML o XSL. Un lenguaje imperativo es aquel que nos permite crear y ejecutar procesos informáticos creando desde cero objetos, funciones, tipos de datos y todo tipo de recursos programables para dar órdenes a un dispositivo electrónico, ya sea para resolver o cumplir problemas u objetivos comunes o atípicos. Un lenguaje declarativo está orientado a resolver o cumplir objetivos preexistentes. Esto significa que el lenguaje de programación declarativo ya cuenta con objetos y funciones preprogramadas, las cuales son llamadas e instanciadas al momento de escribir en el código la palabra clave que identifica cada objeto o función. Reiteramos, preprogramados. Este proceso se lo denomina como declaración de objeto o elemento. Al ser basado en JavaScript dentro de QML, podemos incluir como parte del código todo el código JavaScript que queramos. Si bien una de las características principales de QML, decimos que es un lenguaje declarativo, debido a que está basado en JavaScript, el cual es un lenguaje imperativo, esto significa que programar en QML es algo tan particular y potente que estamos utilizando un lenguaje declarativo e imperativo en simultáneo. Eso no es todo. QML es un lenguaje tan moderno y poderoso que además de abordar conceptos multiparadigmas, estados, animación, controladores de señal y otros, que lo definen tanto como un lenguaje declarativo e imperativo. QML Además, se asocia, se vincula, se conecta y se integra con C ⁇ o C ⁇ El lenguaje imperativo más potente por excelencia. Esto mismo lo hace mediante lo que se denominan signal y slot. En castellano, señales y ranuras. Este concepto creado por Cute, lo ejercitaremos a futuro y verás cuán útil y valioso es para programar aplicaciones potentes a todo nivel. Por último, mencionaremos la característica más innovadora y revolucionaria que tiene QML. Son las property binding, en castellano, propiedad vinculada. Este tipo de propiedades permiten que el código QML que escribamos actualice automáticamente los valores de sus propiedades asignados implícitamente. ¿Qué significa esto? Significa que tu código calculará por ti aquellos valores que tú no le hayas explicado plenamente cómo se deben calcular. Nos referimos a valores de cualquier tipo, no necesariamente matemáticos. Las propiedades vinculadas dotan a QML de la siguiente característica. Además de ser declarativo, imperativo, también es reactivo. declarativo ya cuenta con objetos o xsl existentes y el lenguaje imperativo está orientado a resolver ranuras Ejemplos de lenguajes imperativos son C ⁇ o C ⁇ JavaScript o PHP. Ejemplos de lenguajes declarativos son QML, SQL, HTML, vamos a explicar la diferencia entre ellos para entender mejor en qué consiste no quieres utilizarlo para no tener que pagar de QML decimos que es un lenguaje declarativo debido a que está basado en JavaScript el cual es un lenguaje imperativo esto significa que programar en QML es algo tan particular y potente que estamos utilizando un lenguaje declarativo e imperativo en simultáneo. Características técnicas de QML. En esta sección